Los 5 minutos del Espíritu Santo de hoy en el Cenáculo. Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo, en un cenáculo de oración mundial. Recuerda suscribirte al canal clicando en la Virgen, darle a la campanita para que te avisen de nuevos videos, darle a me gusta para ayudarnos a continuar existiendo, comparte con amigos y familiares, sobre todo, deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Porque aquí podemos rezar unos, por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ven Espíritu de Dios, ven Paráclito, Consolador, ven, dulce huésped del alma, ven Espíritu de paz, ven Espíritu de amor, ven Espíritu Creador. Ahora rezamos la secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven Espíritu Santo, que por encima de todo sea capaz de respetar íntegramente los derechos de los demás, como signo de amor a Dios y al prójimo. La religión como tapujo de deberes humanos. Lo religioso es estar en su sitio como humanos y comportarse como tales. El animal, por inteligente que parezca, no tiene religión. Sus comportamientos nunca son religiosos. Esa es la diferencia. Nuestra vida es secular, mundana 100%. Y sin embargo es una forma de religión querida por Dios y por el bendecida. Es reconocer el valor divino de lo humano. Es vivir nuestra condición humana hasta el extremo, y en el extremo de lo humano está su condición religiosa. Pero, eso sí, es vivir y cumplir todo lo que es humano, y es humano ser solidario, ganarse el pan con el sudor de la frente, compartir alegrías y tristezas y estar dispuesto a arrimar el hombro cuando otros necesitan ayuda. Respetar la dignidad y derechos de los demás es tarea para rato. Pensemos un poco, ¿cuántos conocemos que respeten íntegramente los derechos de los demás? Quien así obra, no cabe duda que ha encontrado a Dios. Y me da lo mismo que sea en tal o cual religión o bajo la sigla de ateo, creyente o agnóstico. Quien,
En cambio, abusa de los demás o no ayuda a llevar las cargas o desdeña salir en ayuda del necesitado, es un profundo irreligioso ya que no acepta la condición divina de toda persona, ni venera a quien ha otorgado esa dignidad. Todo lo que goza de vida es digno. Y lo que es digno humanamente es religioso. Y lo religioso es algo sustentado en lo humano y nunca un disfraz para ocultar lo humano. Todo lo cual está muy bien para los no creyentes, pero alguien no se puede decir creyente si no cumple este mínimo de exigencia. Y si lo es, porque lo cumple aún le queda la tarea de tener un encuentro personal con Dios. Ven Espíritu Santo, Espíritu de paz, Espíritu de amor, que por encima de todo sea capaz de respetar íntegramente los derechos de los demás, como signo de amor a Dios y al prójimo. Te lo pido con este precioso himno llamado Veni Creator. Ven, Espíritu Creador. Visita las mentes de los tuyos. Llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador. Don del Dios Altísimo. Fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, con tus siete dones, eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el prometido por el Padre. Tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y, a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo ahuyéntalo lejos. Danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre. Conozcamos igualmente al Hijo. Y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre. Gloria al Hijo, resucitado, de entre los muertos, y al Paráclito, por los siglos y siglos. Amén. Hasta el próximo día. En breves segundos aparecerán enlaces a listas de videos y recuerda dejar en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que, poco a poco, con esta y vuestras oraciones, creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Rezamos unos, por otros y por todos. Y terminamos con una oración a nuestra Madre la Virgen Santísima. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. La paz del Señor con todos.